Vale, se me había olvidado que tenemos también la llave inglesa. Mírala. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Song of Horror. Estamos ya en el episodio 2. Buenas noches, Erika. Pues seguimos donde lo dejamos. No habíamos quedado a punto de entrar por esta puerta. Por cierto, quiero comentar una cosilla. He visto en las opciones de este juego que había una opción para ayudar a gente con problemas de oído, de... Y esa opción consiste en que cuando uno va a abrir la puerta, el juego te da una especie de ayuda visual. Y cuando he visto que esa ayuda visual consistía en que la cara de la chica cambia de una forma a otra, automáticamente la he activado. Creo que va a ser bastante más... Hay veces que escuchando a puerta simplemente me falta información. Veo que los monitores de seguridad están a pleno funcionamiento, perfecto. Informe del turno de día. Un formulario cumplimentado por el vigilante diurno, Simon. Vale, había dos vigilantes, Simon y Walter. Fecha 22 de agosto de 1998. Turno, día. Hora de entrega, 7. Agente Rietveld Simon. Código 55173. Incidencias, 851. Llega el fontanero del segundo. Llega el fontanero del seguro y repara el agujero de la tubería. Le firmó el parte. 10 y 22. Traen un paquete para el portal 2, tercero B. No hay nadie. Se almacena temporalmente en conserjería. 12 y 6. Se pregunta al señor Isaac Farber por el incidente registrado en el turno de noche. Se muestra extrañado y no parece saber del que le estoy hablando. Aunque me interroga algo alterado. Le ofrezco avisar a un médico, pero me asegura que se encuentra bien. 3 y 17. Se detecta a un comercial intentando colarse en el patio interior. Le expulso. Vale, no han dado la dirección del apartamento. No sé si eso puede tener algún tipo de importancia. Le dejo aquí la llave y el interruptor del mostrador de la tienda por si necesitas acceder a la sala de exposición. Hay cámaras. Vale, esa llave ya sé dónde usarla. Pero no está la llave, solo está el post-it. Qué raro, si Walter tiene aquí un póster medio porno, no me lo puedo creer con lo buen chico que es. Nunca me ha acosado ni nada. Hombre, a mí me parece una foto bonita. No lo veo. Erika está completamente aterrada. Vale, se ha alegrado de salir de esa habitación. Uf, y yo también, las cosas como son. Vale, yo creo de todas maneras que esa habitación hemos tenido suerte, la hemos cogido entero. Todo lo que había. Precioso, la hoja de reclamaciones que le clavé a Walter está aquí, colgada como un puto trofeo. Veo que se ha tomado en serio. Había una relación amor-odio. Por parte de Erika, odio. Por parte de Walter, amor-obsesión. Vale, esta es la llave giratoria.
que va a activar la puerta de la sala de conferencia. Podría esconderme fácilmente bajo la mesa. Perfecto. Crimen, qué apropiado. No oigo nada ni veo nada. Ese sujetador es mío, joder. Walter, hijo de puta, tengo que ser tú, puto cerdo. Esto no va a quedar así. Agua oxigenada, un bote lleno de líquido antiséptico. Esta se abrió, no creo que vaya a necesitar más. No sé para qué nos puede servir ese agua oxigenada. Lo más gracioso es que no podemos llevarnos el sujetador, es decir, lo tenemos que dejar para Walter, queramos o no. Si fuera mi ropa interior, yo la recogería. O quizá no. Estoy escuchando como un sonido de goteo de agua. Vale, ahora vamos a volver a entrar. Vale, yo creo que nos queda esta puerta por abrir. Vale, tiene el pestillo echado. Y lo acabamos de desbloquear. Vale, ya sé exactamente dónde estamos. Si abrimos esta puerta, vamos para la tienda. Pero tenemos una llave también. Me he dado cuenta que en este juego normalmente todas las llaves abren. Vale, aquí no hay ningún escondite. Para acá. Mierda, se me ha olvidado. Vale, para acá. Aquí. Vale, ¿cómo era esto? Vamos, tranquila. Ya casi estamos, Erika. Buenas, chicas. Bueno, le acabamos de salvar la vida. No, no has perdido la cabeza, no te preocupes. Bueno, si la suerte nos ha traído hacia aquí, vamos a aprovechar a abrir la puerta. Dejaremos para más tarde el sitio que quería explorar. Perfecto. Vale, vamos a aprovechar que estamos al lado de la cámara. No hay nada. Ah, vale, tenía que quitarlo yo. Vale, no ha dicho la sala está vacía. Yo creo que tengo en cuenta que el juego nos avisó de que esta puerta era demasiado gruesa para escuchar. Hemos tomado la decisión correcta. De hecho, voy a intentar que no se me olvide que en esta sala no se puede escuchar. Que siempre habrá que mirar la cámara de seguridad. Estas son las piezas favoritas de papá. Menudo ratón de biblioteca. ¿Dónde estará? Metí mi caja puzzle en esta vitrina y cambié la combinación de la cerradura. Espero acordarme cuál era.
Vale, no tenemos ninguna pista para resolver ese puzzle. Aún. Resulta que estas joyas son etruscas, según mi padre. Y rara vez se equivoca. Reunimos en esta vitrina las piezas favoritas de mamá. No están a la venta. Una escopeta y una espada le gustaban a tu madre. Edictos de otorgamiento de tierra. Papá los ha catalogado y clasificado. Una réplica de las ordenanzas de nuevos descubrimientos del rey español Felipe II. Toda una joya. Vale, yo creo que aquí solo va a haber ese puzzle. No sirve de nada escuchar. Vale, pues vamos a volver donde yo quería ir. Siempre paso al lado de esa estatua, me pongo frenético. Vamos a ver si está. Vale, escucho el corazón de Erika. Pero no escucho nada más ni veo que ponga cara de susto ni de terror. Son sustos aleatorios. O eso espero. Vale, parece que ya sí podemos avanzar. Esto también parece despejado. Vale. Despejado. Qué tensión, madre mía, qué tensión. Ah, mira, no hemos librado de abrir eso. A veces hasta me alegro de no se puedan abrir las puertas. Despejado. Nunca he sabido si esto era la sala de contadores o un trastero más. Hombre, ahí hay tema eléctrico. Más herramientas de los vecinos del portal 1. Algunas no sé ni para qué sirven. Yo tampoco. Llave inglesa, una llave metálica de tamaño ajustable. Vale, yo creo que esto se puede usar para la especie de buzón que tenía el padre de esta muchacha en la tienda. Yo creo que podemos abrirlo. ¿Han tirado algo a la papelera? Papel arrugado. Una nota encontrada, nueva papelera. Fecha, turno, hora de entrega, agente, incidencia. Vale, esta parece que eran los vigilantes del edificio, la hoja que usaban. Vale, por aquí hay algo más. Joder, Walter, ¿qué cojones has hecho? He encontrado huellas de barro en la escalera del portal 4 que baja hasta la ventana del primer piso. Sé que has sido tú. Además, te has cargado el picaporte de la ventana. ¿Estás loco? He avisado al chapuza del edificio para que lo arregle cuando pueda. No sé qué coño te pasa con esa chica, pero me la suda. Déjate de gilipolleces y empieza a comportarte. A ver si va a resultar que no es que ella sea una histérica como dices, sino que tú eres un puto rarito. Es la última vez que me juego el culo por ti. Vale, esta ya notas ha escrito el compañero a Walter que lo pilló ya intentando colarse en la casa de esta. Pues sí, parece que Erika no es una paranoide. ¿Veis que Erika ha abierto la boca?
Ahí hay algo. Además tengo el corazón a tope. Voy a trampear un poquito el juego a ver qué pasa. Voy a entrar, voy a volver a salir y voy a ver si la presencia esa se ha ido a tomar por culo. Es para no dar la vuelta, simplemente. Sigue ahí. Vale, pues sinceramente merece la pena y merece mucho la pena poner la ayuda. Vale, vamos. El problema de Erika es que tiene muy poca fuerza. Putada. Ese puzzle no me convence, es muy difícil. Además, me metí otro día en Steam y vi bastantes quejas de ese puzzle. Me imagino que si lleva un personaje masculino es menos difícil. Vale, vamos a aprovechar y vamos a coger a Rene. Me da muchísima pena haber perdido a Erika. Porque era el personaje mejor informado sobre este entorno. Me pasa igual que lo que me pasó con Sebastián en el primer episodio. Es un personaje que te aporta muchísima información. Y me parece una mierda perderlo. Vamos a saltarnos esto. Y deberíamos ir inmediatamente a la zona donde ha muerto Erika al recoger todo lo que ha soltado. El tío parece que la excusa argumental para que este personaje esté ahí es que simplemente está haciendo la ronda, sin más. Vale, aquí tenemos las cosas de Erika. Sigo escuchando la presencia. Quizá, no sé si el juego me lo hubiera permitido, yo pienso que no. Quizás si en vez de intentar cerrar la puerta hubiera intentado escapar, otro gallo habría cantado. Pero no tiene pinta, la verdad. Vale, vamos a ver dónde hay más puertas cerradas. Creo que vamos a tener que salir al patio interior. Bueno, también parece que hay más almacenes, más historias por aquí. Por cierto, en el anterior capítulo, cuando murió Sebastián, nos lo encontramos dando vueltas por la casa. Yo no me acerqué en ningún momento a Sebastián porque más o menos me imaginaba que era Insta Kill. Pero también podríamos encontrar a Erika. Espero que no. Espero que no. Vale. Bueno. Está sonando el corazón otra vez a este hombre. Despejado. Right. Archivadores, el usante de documentación. Vale. Hay algo grande debajo de esta manta. Me da mala espina, pero creo que debería echar un ojo. Lo siento, pero ahí no miro.
No. Esta vez no. No, porque tiene pinta de que... No sé, a mí eso me da mala espina. De tal manera sabemos dónde está. Si en algún momento me quedo bloqueado y no sé cómo avanzar, podemos regresar a ese sitio. Vale, esta también podemos abrirla. Bueno, se ha quedado buena tarde. Segunda carta de Sebastian Husser. Una carta de Sebastian Husser para Isaac Farber. Isaac, me temo que es demasiado tarde. Ya he oído la melodía. Cáceres y los niños también, pero solo una vez. No les ocurrirá nada, ¿verdad? Dios, esa melodía ha cambiado algo en mi cabeza. Me ha hecho ver cosas que no comprendo y que preferiría no seguir viendo. Lo lamento, Isaac, pero me veo obligado a enviarte la caja de vuelta. Seguiré indagando sobre ella. Pero no quiero tenerla cerca. Debo pensar en mi familia. Cuídate y perdona mi cobardía. Sebastián Husch. Bueno. Vale. O sea que hemos venido para ver una carta y para llevarnos un susto de tres pares de cojones. Perfecto. Song of Horror. Ni más ni menos. Vale, esto está tranquilo. No. Vamos a abrir aquí. Wow. Qué grande es esto, es mucho más grande que el primer episodio, pero con diferencia. Grabación de Isaac Farber. Se han pasado un poco. No me fiaba de hacer alguna acción y que se anuncie esa advertencia y quejas. No está muy actualizado. Tienen pocos problemas. No me fiaba de interactuar con algo y se cortara la conversación, pero la verdad es que no le aportan a la trama. No era necesario, en mi opinión, hacerle un discurso tan largo. Nota de Erika Farber. Este es el personaje que acaba de morir. Papá, he guardado una copia de la llave de casa en la vitrina de la sala de exposiciones, dentro del puzzle chino. Te la habría dejado por la tienda, pero no me fío del portero. Te recuerdo la clave al dorso de esta nota de forma algo crítica. Eso sí, no vaya a ser que esto caiga en manos indiscretas. Besos, Erika. Vale. Walter, si estás leyendo esto, piérdete. Despejado. Vale.
Vale, yo creo que estas puertas que marca con una X no vamos a poder abrirla en ningún momento. Lo que pasa es que hay que comprobarlas antes. Vale, pues nos podemos ir de aquí de momento. Vale, Meira estaba señalando el palo de la escoba. Digo, el juego acaba de adquirir una nueva dimensión. Dar escobazos por ahí. Molaría. No. Vale, se me había olvidado que tenemos también la llave inglesa. Mírala. Bueno, lo es. ¿Se habrá ido Erika? Mierda. Es una manera de dificultarnos el progreso. A Sebastián le pasó algo parecido a lo que le ha pasado a Erika. Repetía una serie de... Eran como sonámbulos dentro de una pesadilla. Bueno, pues aprovechando que Erika nos ha cortado el rollo, podemos explorar toda esta zona. Vamos a ver si la llave abre esto. Vale, ok, está echado el pestillo por dentro. Eso casi significa el que ha escapado por la ventanilla esa, el que estuviera ahí. Nada. Vale, pues no encaja. Vale, vamos a probar esta puerta. No, esta da que no se va a poder abrir. Vale, tengo otra idea para entrar en la tienda. Es que no me fío de pasar por delante de Erika. No me parece una buena idea. Vale, mi idea para entrar en la tienda es por aquí. Vale, hemos dado un poco de vuelta, pero ya estamos donde queríamos. Voy a asomarme a ver si desde aquí puedo ver a Erika. No, yo creo que Erika ya se ha ido. Y qué alivio. Vale, esto es lo que yo quería comprobar desde hace un ratico. Vamos a ver. Llave inglesa. Perfecto. Vale. Llave de cobre. Una llave grande y antigua. Está muy desgastada por el uso. Antigua pero sólida, como todas las cosas de antes. Y he grabado Farber. Hijo de puta. Vale, vamos. Qué difícil es encontrar ese punto de referencia. Tú tranquilo. Tú mírame a mí, tranquilo. Ya está, ya está.
cago en sus muertos, colega. Se han pasado un poquito con la dificultad de los puzzles. Gracias por el consejo, me es de mucha ayuda. Se ve que vamos a llevar a Dani. Y estoy a punto de morir con todos los personajes. La historia de Daniel debe continuar. Si lo pierdes, tendrás que recomenzar el episodio. Sí, a tomar por culo. Me da igual. Estoy harto de que me coarten, colega, la libertad de jugar el juego. No está bien ajustada la dificultad, se me ha hecho prácticamente imposible. Ya mucho, mucho rato soportando bastante bien el. Ya llega un momento que el timing era imposible. Vamos a ver, Daniel, si tú consigues sobrevivir. Bueno, de hecho, Daniel tiene que sobrevivir forzosamente. Vale, pues aquí tenemos el paquete. Ahora lo peor de todo es que el policía va a estar dando vueltas. Vale. Tenemos varias cosas por ver. ¿Hay algo en el suelo? No, estaba el enganche este que se ha soltado. Vale, pues conservamos la llave inglesa. Qué papa he tenido. Eso es la típica cosa que se te olvida. Usas la llave inglesa, crees que carece de utilidad ya. Esta es la sala en la que quería entrar. Antes de ser brutalmente consumido por la oscuridad. No hice nada, pero parece que no hay nadie. Estoy preocupado porque tanto Erika como el policía van a estar dando vueltas. Me preocupa un poco poder esquivarlo. Vale, el puzzle estaba aquí. Vamos a leer la nota. Primero es 8. Ocho, cinco, 14. Vale, tenemos un problema porque 14 no va a haber. 10, 11, 12, 13 y 14. Puede que sea así. 2. 11 y no puedo escribirlo en numeración romana. ¿Por qué no puedo escribirlo en numeración romana? Once. No puedo escribirlo en numeración romana porque en numeración romana no existe el cero. Yo estoy prácticamente convencido. Voy a repasarlo todo. El primero es 8. El segundo es 5. 14. 9, 10, 11, 12, 13. 14. Es la E. 2B. 2º intento. Not bad. Caja incompleta, le falta aquí una pieza. No combina ni de coña, pero había que intentarlo. Le he intentado meter la llave vieja ahí. Está sonando el corazón a este hombre. Acabo de escuchar
el casquillo y tengo el corazón a tope. Y estoy escuchando una respiración que creo que no es nuestra. No me hagas mucho caso, pero estoy casi seguro de que ahí está el policía. Y nos falta Erika. Uf, esto es dificilísimo, tío. Se han pasado, pero se han pasado bastante. No solo penaliza al jugador que es malo cuando muere. Porque ten en cuenta que si mueres es que te está costando el... Te está costando resolver los retos que te está proponiendo el juego. No solo te penaliza por ser mal jugador, sino que te dificulta la experiencia con respecto a uno que lo esté jugando bien. Y no es por quejarme, es un fallo de diseño. Así de claro. No puedes putear tanto a la gente. Juego tiene que ser una experiencia satisfactoria. No pido que sea un paseo. Pero tienes que conseguir que el jugador no se frustre. Y yo ahora mismo me siento súper indignado. Indignado porque creo que estoy jugando a un buen juego. Pero que tiene unas decisiones de diseño que la luz está encendida. Este no es el policía, este es el vigilante. No hay ninguna manera de llamarlo ni de... Bueno. Vale, parece la cosa está tranquila. Esta llave no abre la puerta. Pues hubiera jurado que esa era la llave que necesitábamos. Vale, vamos a ver qué más puertas hay cerradas. Vale, creo que ya sé dónde tenemos que ir. Estamos justamente al otro lado de donde yo creo que está el policía, antes que hemos escuchado y cómo cargaba la pistola. No escucho nada. Vale, vamos a estar atentos. Que no me fío ni un pelo, tío. Estoy acojonado por perder a este personaje. Si perdemos a este, perdemos la partida. Mierda. Estoy temblando, pero no sé si es por lo que tengo encima o por lo que hay detrás. Daniel, vamos a tranquilizarnos. Segundo intento. Despejado. Yo de todas maneras tiendo a pensar que el juego te va apretando más las tuercas conforme mejor vas. Despejado.
¿Para qué mierda este? Vale, te amo dos llaves. Ahora, no sé si me he equivocado y he usado en todo momento la llave que no era. Vale, aquí va a pasar algo. Ya. Yeah. Este es el cuadro que comentó que había roto, la tele de Poltergeist. Con la foto vamos a tener que andarnos con cuidado. A mí también. Llaves que parecen de la casa. Perdón. Esto no parece el perchero de un hombre que haya salido de casa. Vale, Daniel parece que no escucha nada. Ahora la casa es enorme también. Seguimos sin escuchar nada. Pieza circular, una pieza tallada dorada en forma de círculo. Vale, esta es la parte que le falta al puzzle. Exacto. Vale, vamos a ver cómo funciona esto. No va a ser tan fácil, los movimientos de los círculos están asociados unos con otros. No se pueden mover individualmente. Va a ver que... Grabación 2. Es una ouija. Chico, qué pesado el que escribió estos diálogos. Es que no noto que le aporte nada a la... Una isla abierta y una botella de whisky vacía. Nunca fue mi cóctel preferido. Este hombre escuchó la melodía de la caja y lo rompió todo su espejo. ¿Qué has visto, Isaac? Pues tú también lo viste, yo creo que pillé la caja. No, no se va a abrir, no te preocupes. Puzzle los cojones. Christ, that was horrific.
Vale, voy a intentar resolver el puzzle de la cajita. Vale, creo que lo he resuelto. Todavía no he dado a abrir para que lo veáis. Me resultaría muy difícil explicaros cómo lo he resuelto. Pero creo que lo mejor es empezar por este mecanismo, por el primero, de la izquierda, seguir por este y luego poner de acuerdo estos dos. Es muy, muy difícil de explicarlo, pero no, todavía no lo he resuelto. Miento. Falsa alarma. Vale. Voy a comprobarlo. Creo que otro resuelto ya. Vale, por aquí sigue, por aquí sigue. Por aquí sigue, sigue. Y ya está resuelto. No sabría explicaroslo cómo lo he hecho. Tarda unos 5 o 6 minutos. Es complicado. Porque los engranajes se mueven de una forma. Bueno, voy a comprobar que esté hecho. Sí. Es muy difícil de explicarlo. Llaves de Erika Farber. Un llavero con dos llaves. Y un adorno un tanto peculiar. Vale, o mucho me equivoco, o es Cthulhu. El llavero siniestro de cojones, después de todo lo que has visto. Bueno, pues guardamos, salimos y nos vemos el siguiente.